conocido como aborto legal. Lo tengo en línea a Gerardo Estrejevich. ¿Cómo está, Gerardo? Buenos días, gracias por atendernos como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acá tenemos una temperatura de 21 grados, el cielo está nublado, aparentemente va a llover después de unos días calurosos. Ayer, por ejemplo, mientras se desarrollaba el debate en el Congreso, estábamos entre 29 y 33 grados, así que hacía mucho, mucho calor y la gente seguía ahí, seguía las mareas verdes y la marea celeste haciendo el aguante a los senadores. Así que fue bastante una jornada bastante larga, como decís vos. Empezó a las 4 de la tarde y ya empezaban a hacer los cálculos, ¿no?, de cómo viene la votación, de cómo va a ser. Va a ser como el 2018, donde llegó hasta el Senado este proyecto y volvió atrás. Pero claro, acá lo distinto, sí, lo distinto es que desde muy temprano ya Alberto Fernández empezó a hacer declaraciones hablando de que esto no era una cuestión de conciencia, sino que era una cuestión de salud pública. Y a partir de ahí, empezó a, podemos decir, dar vuelta a algunas voluntades de los senadores, y tal es así que logró, digamos, que muchos senadores, si no iban a votar a favor de este proyecto, por lo menos no estén. Y logró ausencias, logró una abstención, y se fue conformando un número bastante importante. No se esperaba tanta ventaja de 9 votos, pero finalmente fue así. Fue 38 votos contra 29, ¿no? Así que es una victoria verde, que, como te decía al principio, empezó con esa imponente movilización ahí frente al Congreso de la Nación, y además de ampliar la diferencia, como te decía, habían dos celestes con el caso de Adolfo Rodríguez A, de Frente de Todos, que no fue o no quiso participar, te decía, por las llamadas telefónicas desde Casa Rosada. Sí, en el caso de la senadora Clara Vega, también se sintió mal por lo que estaba viviendo en ese momento, dijo, no, yo me ausento, y efectivamente. El caso de Carlos Menem, que era celeste, estaba internado, y el caso de José Alperovich, que por un problema vinculado con la integridad sexual, estaba de licencia, licencia obligada que le dio el Senado. Así que eran todos celestes y no pudieron votar. El otro que era celeste también era Sergio, le dicen Sergio, o el oso Levi de Salta, que días atrás dijo, a mí se me llama Alberto Fernández y me explica por qué tengo que votar a favor, voto, dice. Y efectivamente le llamó Alberto Fernández, se sentaron juntos, se sacaron una foto. Y después de esa foto, cambió de opinión. Votó entonces a favor. Sí. Viste cómo el gobierno jugó muy fuerte, muy fuerte. Claro. Y bueno, es una victoria de Alberto Fernández, ¿no? Que si uno empieza a reflexionar, parece que va a terminar bien el año, con esta ley adentro, con un proceso de vacunación a favor, con la ley de movilidad jubilatoria también en el bolsillo. Lo negativo es lo que está pasando con el COVID, ¿no?, que está creciendo todos los días un poquito más, y tiene que ver con estas inconductas que se da justamente más acá en Buenos Aires. Ayer fue un ejemplo, la gente todas juntas ahí en las mareas verdes, sin barbijo la mayoría, y esto tiene su repercusión de aquí a una semana, vas a ver la cantidad de casos que va a haber. Sí, no, seguro. Va ya con esto de los festejos también de Navidad, con esto de la marea verde, con los festejos de fin de año y de, bueno, recibir el año nuevo, seguramente en los primeros días, primera semana de enero, vamos a encontrar resultados importantes con respecto a COVID-19 y también con respecto a las muertes, lastimosamente. Sí. Pero como decías de Alberto Fernández, yo lo veo de la misma manera, creo que va a tener una imagen positiva, que venía, bueno, decayendo bastante su imagen, y con respecto a esto de la marea verde, de la modalidad jubilatoria, que también ayer lo aprobaron en diputados, ¿no?, que tengo entendido. Sí. Y ahora ya se empezó con la primera vacunación, ¿no?, la primera dosis en toda Argentina. Cierran un año que venía bastante baqueteado, hablando mal y pronto, dentro de todo bien, ¿no?, la última semanita.
Así es, viene la semanita. Esta semana no hay actividad en el Congreso. Faltan algunas leyes que el gobierno también va a festejar, como por ejemplo el tema de la ley del conocimiento, donde se incrementa el presupuesto todos los años un poco más para la ciencia y la tecnología en la Argentina. Va a festejar también la nueva vacuna de Oxford con AstraZeneca, que está aquí en nuestro país, se va a empezar a fabricar la semana que viene. O sea, tiene todavía, ingresando enero, otro punto positivo para festejar. Y lo negativo, te voy a subrayar y reitero, no puede ser que los casos sigan creciendo porque evidentemente aquí hay muertes y además hay un sistema, por lo menos acá en el AMBA, en Buenos Aires, ya cansado. Yo tengo muchos conocidos, amigos que son médicos y me dicen, no damos abasto. Y cuando vemos estas imágenes, realmente nos viene encima esto de que seguramente en 7 días la mayoría de esta gente lo vamos a tener acá. Claro, y saben lo que insumos, se le... Falta, claro, sabe lo falta que se insumos, le falta kit para hacer los testeos, está faltando kit para hacer todo eso, ¿no? Y la gente que se prepara también para salir de vacaciones, porque es como que nos relajamos, que acá no está pasando absolutamente nada, y en realidad está pasando mucho, ¿no? Tal cual. Gerardo, ¿qué falta para que ya se promulgue la ley? La firma de Alberto, y que en cuántas horas o en cuántos días puede llegar a hacerse. Sí, falta eso y falta un pequeño detalle que tiene esta ley, que tiene que ver con una palabrita donde le van a sacar, porque viste que a partir de la semana 15 de gestación el aborto va a continuar siendo un delito. Esto es hasta la semana 14, bueno, está amparado por esta ley que salió. Pero a partir de la semana 15, el aborto va a continuar siendo un delito, salvo unos casos, por supuesto, que se produce a través de una violación o que estuviera en peligro la salud. Y la ley dice, en peligro la vida y la salud integral de la mujer. Lo que estaban pidiendo algunos senadores que votaron a favor de esta ley es que le saque la palabra integral, que quede solamente en peligro la vida de la mujer. ¿Y por qué? Porque si uno pone la salud integral, cualquier psicólogo puede decirte, mira, es un efecto psicológico, y por ahí está sana la mujer, pero quiere abortar después de la semana 14 con la excusa, digamos, de que tiene un problema psicológico fuerte, severo. Entonces se le pidió que saque esa palabrita y que solamente esté en peligro la salud, digamos, de la mujer, no la salud integral, porque da muchas interpretaciones ese tema de la salud integral, ¿no? Claro, un psicólogo amigo nomás te puede firmar y decir, mira, en cuanto a problemas mentales puede tener esto, acarrear estos problemas con el embarazo, y entonces ya... No puede dormir, está soñando cosas feas. Claro. Cualquier tontería que yo te pueda decir, viste, que se encuentra a la vuelta como para firmar una autorización, ¿no? Tal cual. Con respecto a la ley, Gerardo, tengo entendido de que menores de 13 años van a tener que pedir permiso a sus padres o sus tutores para abortar, y que será gratuito, porque hablando con algunas personas de acá que están a favor, ¿no?, en Iguazú, el aborto legal, dicen, para mí está bien que sea legal, que deje de ser clandestino, pero no me parece bien que sea gratuito, porque por ahí hay otras enfermedades que la gente tiene que pagar, que tiene que costearlo, y bueno, y en este caso se estará haciendo de forma gratuita, no entiendo. Ahí me parece injusto. Así es, me comentaban a mí. ¿Esto va a ser gratuito de todas maneras? Bueno, en principio, lo que se aprobó ayer, digamos, vamos a reiterar, digamos, que se trata de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas ¿sí? de gestación. Por supuesto, acá no le piden que haya una causal ni nada, si fue producto de una violación, etcétera, etcétera, sino que es la voluntad nomás de la persona de querer abortar. Y, por supuesto, sin costo.
¿Por qué sin costo? Porque se incorpora a algo que es el PMO, que es el Programa Médico Obligatorio del Sistema de Salud. Uh-huh. Así que eso ya responde tu pregunta, va a estar incorporado, por supuesto, al programa de salud, y la gente lo pueden hacer en cualquier hospital, uh-huh, que seguramente va a pagar nuestros impuestos, ¿no es cierto? Y, es sí, decir, va a ser gratis. Sale la idea de las arcas del Estado. La idea, así es. La idea, justamente, lo que fundamentan es que al Estado le sale más barato, uh-huh, que perder vidas en lugares clandestinos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, la salud pública va a estar a disposición de esas personas que quieran abortar. Acá estamos hablando de personas mayores de 16 años, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con las víctimas que sean menor a los 16 y mayor a los 13, ¿no? En esa franjita. Bueno, ahí la ley va y busca antecedentes en el Código Civil y Comercial, en el cual establece que la menor, digamos, tiene aptitud para decidir sobre prácticas médicas en su cuerpo. Dice la ley, no invasivas sobre, uh-huh, su cuerpo. En este caso, puede estar en riesgo su integridad física, así que deberá prestar consentimiento acompañado de los padres acá, ¿no? La, uh-huh, ley habla de progenitores, si no, claro, me equivoco, progenitores. Uh-huh. Así que en esa franjita, sí, tienen que tener, de estar acompañados, uh-huh, con sus padres. Así que es una norma, digamos, que establece o garantiza a lo que ayer hablaban, que eres el trato digno, uh-huh, de cada una de las personas. Así que es muy importante para salvar vidas. Así que respondiendo entonces a unas preguntas que me estás haciendo con respecto a si es gratis, y sí, uh-huh, es gratis, porque entra del programa médico obligatorio. Uh-huh. Y es gratis también en la obligatoriedad, digamos, de las obras sociales a adherirse a estas normas, ¿no? Ah. Empieza todo un proceso, una vez que esté publicado en el boletín oficial, viene su reglamentación, y además las provincias también tienen que ir, digamos, adaptando sus normas con, sí, respecto a lo que se viene, ¿no? Porque vos fíjate que también es un alto costo para los gobiernos. Esto es importante, ¿no? Uh-huh. Sí, no, me imagino. Y por último, Gerardo, sí, también algo que la gente por ahí le molesta, más del otro lado, dice, ¿por qué vamos a obligar a los médicos a que practiquen el aborto cuando no están a favor? Los médicos tienen la decisión, la última palabra, ¿no? Decir, sí, aborto, no hago esto, ¿no? No es que están obligados, ¿o sí? Claro, no, eso de, a ver, lógicamente que si un médico tiene una, a través de una religión, vos un médico pastor, digamos, uh-huh, vamos, porque hay casos, ¿no? Sí, por supuesto, se puede negar, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre hay alguien que lo puede reemplazar, ¿no es cierto? El tema de la conciencia, uh-huh, la objeción de conciencia también es un tema muy discutido, uh-huh, por supuesto. A ver. Bueno, parece que se desconectó el contacto con Gerardo Estrejevich. Justamente nos estaba comentando sobre el tema de los médicos, si va a ser obligatorio o no, y se cortó el contacto telefónico. Vamos a ver si podemos restablecer y cerrar ya la nota, pero bueno, ya nos estuvo informando un poquito de esto que es ley, que resta solamente una palabra, modificarla nomás. Y bueno, ya Alberto Fernández lo estuvo festejando, es por eso que no creo que haya mayores inconvenientes para que esto ya se esté promulgando. Gerardo, se cortó el contacto telefónico unos segundos. Sí, se cortó. No, lo que te decía, que tanto un sanatorio como un hospital tiene que darle una respuesta a la persona con esta necesidad, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y quién lo hace? Si no es el médico A, lo hace el médico B, el CEL, el que sea, claro, pero tienen que dar una respuesta, ¿no? Bien.
Bueno, Gerardo, como siempre, un placer tenerte en Algo que Decir. Muchas gracias por toda la información que nos estuviste brindando a lo largo de este año. También estuvimos siguiendo la frustrada, ¿no? Zona especial aduanera, que estuvimos tan cerca, así, hasta que lo vetaron. En este caso, creo que lo de Alberto Fernández, como estuvo festejando en Twitter, no creo que vete nada lo del aborto legal. Por eso se estará promulgando. Pero la verdad, un placer, como te decía. Esperemos que el año que viene ya tengamos una columna, llegar a cerrar, ¿no? Por supuesto, necesitamos auspiciantes que colaboren también. Y una columna semanal para hablar un poquito de las novedades de legales, legislativas, de lo que sucede allá en el Congreso de la Nación, diputados y más, que siempre tenés toda la información. Un abrazo para todos y feliz año, que el 2021 arranque con mayor cosas positivas que la de este año. Que pasen muy bien todos. Igualmente para vos, Gerardo. De la misma manera te deseamos que sea un año muy positivo para todos, en especial para la provincia de Misiones, ¿no? Decidimos acá el destino Iguazú. Y bueno, esperemos el año que viene, como te decía, estar en contacto nuevamente. Gracias por todo. Chau, chau. Claro. Ahí teníamos el contacto telefónico con Gerardo Estergevich, periodista misionero del Congreso de la Nación. Estaba comentando esto, que es ley. El Senado ayer aprobó por un amplio margen, lo de la interrupción legal del embarazo, ¿eh? Entonces, o más conocido como aborto legal. Solamente falta su promulgación, que lo estará haciendo en los próximos días, seguramente, o horas, el Ejecutivo Nacional. Vamos a una pausa y volvemos con Algo que Decir.